Hola, sean bienvenidos al primer video del año, espero que se encuentren muy bien y también les deseo que hayan tenido un feliz año nuevo y espero que todas sus metas se puedan cumplir. En esta ocasión me estarán acompañando a iniciar el Bullet Journal 2023, así que espero que este video les guste mucho y les inspire para hacer su Bullet Journal. Recuerden que si quieren iniciar un bullet journal no es necesario tener muchos materiales y una libreta especial, simplemente con lo que tengan en casa está bien. En esta ocasión estaré utilizando una gama de colores rosas, en especial claros, y como vieron en la primera página, era para poner tus datos en caso de que se perdiera. Yo puse mi nombre y lo decoré con stickers de una manera sencilla, pero me gusta mucho cómo se ve. En la portada con un librito de stickers puse las imágenes como si fuera un tipo collage. Se van a dar cuenta que varias de las páginas que utilicé el año pasado, como el año en pinceles, no las puse en esta ocasión porque realmente no las ocupé la vez pasada. Al igual que si se dan cuenta, el año pasado puse el video del Bullet Journal 2022 y enero juntos, pero en esta ocasión no las puse juntos porque sería demasiado largo. Es por eso que les hago la pregunta. Si les gustaría que hiciera un tour por mi bullet journal pasado, ya que serían muchos videos de bullet journal en este mes y no sé si les guste mucho eso. Bueno, para poner el título puse el 2023 con una tipografía que encontré en Pinterest. La verdad tenía miedo de cómo iba a quedar porque no soy mucho de usar tipografías. Como saben, casi siempre uso caligrafía o mi letra normal, pero esta vez intenté experimentar y me gustó mucho cómo quedó. Esta la recorté y la pegué en medio de la hoja. Esto no lo grabé, pero sentía que se veía muy solo, así que puse una frase abajo de 2023. En las siguientes páginas estaré haciendo el calendario como la vez pasada, ya que se me hizo muy funcional, que es en forma de future log. Es difícil de explicar, pero cortas varias hojas a la misma medida y es como un tipo carpeta. He visto varias personas y no usan solo este formato para el calendario, sino también como para poner los trackers de una vez de todo el año en una misma sección, por así decirlo. Y es una manera muy práctica de hacerlo. En el caso del calendario puedes poner eventos que tienes en el futuro. O yo también lo uso para poner los cumpleaños. Es una manera muy útil sin la necesidad de hacer una página especial para los cumpleaños. Lo que hice para que el fondo no se viera tan solo fue poner una cuadrícula. Y ya puse la palabra calendario con una tipografía que me encontré en Pinterest. Thank you.
Para darle color a las viñetas puse washi tape, color rosita, y ya lo que hice fue hacer las divisiones para poner los meses. Puse los meses con sellitos y ya puse cada calendario del mes. En esta página estaré haciendo una carta para mi futuro yo. Primero lo que hice fue decorar con varias texturas. Como pueden ver, estamos usando algo de nuestra papelería casera sin imprimir. Y en el medio puse el sobre. Siento que es una manera bonita, mi yo del futuro, mi yo de un año o tal vez de otros años, leer cómo me sentía iniciando el 2023. Puse varios stickers y washis para decorar y puse este sticker de circulito para sellar el sobre simulando un sello de cera. Siento que da como que esa simulación y le da como un toque muy bonito. Y por último, no podía faltar la página de nuestras metas para este año. En el título usé la tipografía que utilicé para la palabra calendario y la decoré alrededor con stickers como la primera página. Y ya alrededor pongo las metas que tengo para este año. Y así quedó el bullet journal de este año. Espero les haya gustado mucho e inspirado. Nos vemos para el próximo video que va a ser planeando bullet journal enero. Adiós.